Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este breve resumen de la Vuelta a Eslovenia 2023. Para hoy tenemos la última etapa, la etapa 5 de 142,6 kilómetros. Y aquí tenemos a los corredores que persiguen a los dos de punta. Son en total 8 ciclistas. Pero antes de seguir, vamos a escuchar lo que dijo Matej Mohori, que es corredor del Variant Victorious el mismo equipo que, que era de Gino Mader, vamos a ver las palabras de Mateo Mohori que dice antes de, de esta etapa, escuchémoslo a ver. Yeah,

que está en punta de carrera con Filippo Sana. Se van a disputar la etapa y por detrás vienen los ocho ciclistas con todo para tratar de darles cacería. Pero ¿será que Matep Mohori cumplirá con su deseo de ganar la etapa y dedicársela a su amigo Gino Mater? Bueno, ya se viene el final. Aquí están los dos corredores en punta. Filippo Sana, que toma la delantera. Mateo Mojori que va a su rueda. Listos ya para el remate de la etapa. Filippo Sana mira hacia atrás. Todavía no vienen los ocho, los ocho que persiguen. Últimos 500 metros. Etapa 5 de la vuelta a Eslovenia 2023. Se para en pedales. Viene la curva. Se abre Mateo Mojori. Filippo Sana va por delante. Últimos 300 metros, Mateo Mojori a la rueda de Filippo Sana. Ahí se vienen los dos pedalistas para el final. Mateo Mojori que ya sprinta, igual a Filippo Sana, toma la delantera, le da con todo lo que tiene. Vea ese ímpetu, ímpetu que le pone y va a ganar. Ahí está, mano al cielo. Aquí podemos ver el sprint final. Con mucha fuerza, decidido a cumplir con su cometido, ganar la etapa para dedicarla a Gino Maider. Gana con toda autoridad, mira hacia arriba, brazo hacia arriba, haciéndole la dedicatoria. Y aquí podemos ver que vienen también los ciclistas, lo, el resto, para concluir la etapa. Hacen el sprint y culminan. Viene el resto del pelotón. También para hacer lo mismo, concluir con esta última etapa de la vuelta a Eslovenia. Y la dedicatoria de Mateo Mojori. Ahí está. Véalo. Dedicándosela a su amigo Gino Meider. Ahí véalo. Claramente. Alza los brazos. Mire y apunta hacia el cielo. Y le dedica la victoria a su amigo Gino Meider. Mateo Mojori es el ganador de la última etapa de este tour o vuelta a Eslovenia. Segundo lugar para Filippo Sana, tercero Lucas Mesget. cuarto para Ericsson, quinto para Nicolau, sexto para Leoti, séptimo para Peña, octavo para Mans, noveno Diego Lisi. y cerrando el ten Swef. Pero ¿cómo ha quedado la vuelta a Eslovenia? ¿Quién ha sido el campeón? Bueno, aquí lo tenemos. Aquí está. El que se lleva esta, vuelt esta vuelta a Eslovenia es Filippo Sana, corredor del Yaico Alula. Segundo lugar para Mateo Mohori. Y tercer lugar para Diego Ulisi. Ahí está claramente. Ese es el top 3, el podio final de esta competencia. Filippo Sana, Mateb Mohori y Diego Ulisi. Ahí podemos ver que la diferencia entre Filipo San y Mateo Mojori fueron 18 segundos nada más. Estuvo a, a una amiga de Mateo Mojori arrebatarle el, el primer lugar a Filippo San. Bueno, este fue el breve resumen de este Tour de Eslovenia, de la última etapa del final, con victoria del corredor del Barán Victorious. Mateo Mohori. Con dedicatoria a su amigo Gino Maider.